que es la celebración de la boda civil solicitada por los contrayentes Roberto Cristiani López Sánchez y Sureli Elorza Castillo, mismos que se presentaron en la oficería del registro civil de San Pedro Guamelula con la siguiente documentación que a continuación mencionaré. La solicitud de matrimonio debidamente requisitada con las firmas alcance de la misma, así como también la declaración de los cuatro testigos, acompañado a estos documentos, las actas de nacimientos originales y actualizadas de ambos contrayentes, copias de las credenciales del lector, certificados médicos renunciales de ambos, así como también la cartilla de servicio militar del contrayente. La acompaña a este la constancia de inexistencia de matrimonio del contrayente y las copias de las credenciales del lector de cada uno de los testigos. Acta de matrimonio. Oficialía número 1, libro número 4, acta número 1, municipio San Pedro Guamelula, distrito de Tehuantepec, entidad federativa Oaxaca. El contrayente Roberto Cristiani López Sánchez, lugar de nacimiento Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, edad 23 años, ocupación pasante de odontología, domicilio Manzana 28, lote 13, sector H3, Santa María, Huatulco, Cochutla, Oaxaca. La contrayente Sureimi Elorza Castillo, lugar de nacimiento Barra de la Cruz, Santiago Astata, Tehuantepec, Oaxaca, edad 25 años, ocupación técnico en informática, domicilio conocido Barra de la Cruz, Santiago Astata, Tehuantepec, Oaxaca. Padres del contrayente: Roberto López Orozco, madre Eleuteria Sánchez, ambos con domicilio en Manzana 28, lote 13, sector H3, Santa María, Huatulco, Pochutla, Oaxaca. Padres de la contrayente: Juan Elorza Zárate y Evangelina Castillo Castellanos, ambos con domicilio conocido en Barra de la Cruz, Santiago Astata, Tehuantepec, Oaxaca, quienes han venido por su propia voluntad y decidido en mutuo acuerdo consolidar su amor por medio del matrimonio, a que conciban esta unión como un símbolo de equidad y justicia entre ustedes, puesto que el matrimonio no es un signo de preponderancia de una persona y docilidad de la otra, ya que diferencia no es sinónimo de desigualdad. El matrimonio es el compromiso de respetar las individualidades de cada uno, pero al mismo tiempo de profesar la lealtad y fidelidad para así convertir estas individualidades en una colectividad próspera en valores sólidos, como son el amor, el respeto, la honradez, la sinceridad, la comprensión, la solidaridad y el perdón. Esta unión también conlleva al compromiso de erradicar la discriminación y la violencia de género en todos los aspectos de nuestra sociedad. Los roles asignados a hombres y mujeres en épocas pasadas han quedado atrás. Ahora, en una sociedad moderna y equitativa en la que vivimos, se busca que ustedes sean madre y padre, que adquieran por igual los derechos y obligaciones y prerrogativas que la ley les otorga como consecuencia de este acto. Un aspecto fundamental en su vida conyugal es la comunicación, la cual los llevará a entenderse y a comprender que queda mucho por crear, por crecer y descubrir como pareja. La comunicación es la mejor herramienta para solventar los conflictos, haciendo que se fortalezcan los lazos de amor. Véanla pues no solamente como un instrumento en su vida marital, sino también en su responsabilidad de padre y madre. Los hijos y las hijas forman parte de esta unión, mas no son la razón de ser de esta. Así pues, los incito, si esta es su decisión, a ejercer una maternidad y una paternidad con responsabilidad. Está en manos de ambos por igual cuidar, procurar, guiar
educar y sobre todo amar a las niñas y niños frutos de su amor como pareja, así como alentarlos con ternura y gallardía a luchar por conseguir el acceso justo de oportunidades, derechos y obligaciones, brindando así a la niñez de sus ejemplos de esfuerzo conjunto, democracia, tolerancia y equidad, y sobre todo amor. Entiendan pues que son seres iguales y que como representantes de familia y base de la sociedad como matrimonio, tienen la responsabilidad de construir un hogar en el que hayan refugio, calidez, comprensión, igualdad y amor. Los exhorto a respetarse y a que cuiden del amor que hoy los une voluntariamente. Felicidades por unir su proyecto personal en un proyecto de pareja. A continuación, interrogo a los señores testigos, a Jorge Luis Villaseñor López, Yesenia Santiago Alavés, Félix Ríos Narváez e Israel Castellanos Robles. Pregunto a ellos si conocen a ambos contrayentes. ¿Existe impedimento legal para que los contrayentes puedan contraer matrimonio? Roberto Cristiano López Sánchez, le pregunto a usted si es de su libre y espontánea voluntad contraer matrimonio con la joven Sureyli Elosa Castillo. Sureyli Elosa Castillo, ¿aceptas públicamente y por propia voluntad contraer matrimonio con el joven Roberto Cristiani López Sánchez? Bueno, con esto los ámbulos del matrimonio, yo los declaro unidos en el mismo matrimonio con todas las deberes y derechos que la ley y la sociedad impone. Muchas felicidades. Thank you.
felicidad. ¿Y tienes algo? Con nuestros nombres grabados,
este par de anillos para dos enamorados, este par de anillos con nuestros nombres grabados, este par de anillos para dos toda la vida, en la riqueza o pobreza, y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de no quitarnos la que suena lo que tú tienes. Si en vez de amar debe tenerse fe, dar
posando para la cámara Televisa, foto Gaby presente. Eso. Trabaja con Televisa, nomás que no sabes. Órale pues, vámonos Tomás de Mica. Las vueltas que dio la vida. Pasado los años, qué mundos tan diferentes, y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes. Así para ti, venga de ahí. Más mails, órale pues.
fuertes sus aplausos. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Una entrada con mi voz, alumbrado en el camino de otro amor. Sin el beso de tu boca, yo me perdí. Amor en la noche, ¿qué pasa así? Mi daño tan sincero. Ya se hizo de noche, ya pueden bailar así como en mi pueblo, porque de día no bailan en mi rancho, pero de noche, ¿qué tal? ¡Vámonos con otro temita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Baila el club! De ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabe bien qué significa ser mí. Un beso, ven a mí. Quiero tanto, yo que tuve tantos amores, te juro que has enojado. Tiene madre, pero este era huérfano. ¡Era!
o lo que tenga ahí al ladito, así que vamos. El aplauso bonito para toda esa gente que baila y goza. ¡Qué bárbaro! Continuamos, continuamos. ¡Felicidades! Bonito ritmo de norteñito para tomar la parejita con algo que suena así. ¿Cómo dice, maestro? Suéltala, dice así. ¡Venga de ahí! ¡Y eso! Allá para la gente que baila. Pegadito, de cachetito, venga. Hermosa, chula vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando enamorando, te ando vacilando con grande fervor. Mañana pasado decir que lloro
olvidarte. Thank you.
aplausos.
señor Fernando Castillo Castellanos y esposa. Fuerte los aplausos.
presencia de la señora Ignacia Elosa y esposo. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos!
necesita la presencia de la señora Evangelina Elorza y esposo. ¡Fuerte los aplausos! Jóvenes contrayentes de esta hermosa ocasión, a Roberto Cristiani y a Surey Melosa Castillo. Sí.
no. ¿Cómo que ya me dejaste la mano? Que no la baile, 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 que no la baile
amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. A continuación, el baile del medio siga. Thank you.
para la Mucura. Aplausos allá para los obvios. Cuidado con el casco. Cuidado con el casco ese tranquilense. Por aquí pues nos están dando los resultados del medio Shiga. Como siempre, la mujer va a mandar. Ya lo vi, Cristianita, cuando yo con su mandilón. Su mandil grandote, pero no digo su mandilón. Su mandil grandote y su escobota iban a mandar este pobre hombre. La novia se llevó 1422. Y el novio 1236. Dije por aquí, compadre. A ver, Mariana. Roberto Cristiani y Sureimi, agradecemos a Dios, a nuestros padres, familiares, amigos y compañeros por haber asistido a nuestro enlace matrimonial, esperando que sigan disfrutando de este evento social que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Muy buenas noches a todos ustedes. Agradecemos la presencia de cada uno de los que están aquí presentes en esta ocasión tan importante para Suri y para Cristiani. Les deseamos lo mejor. Sus familiares y amigos siempre, siempre estarán con ustedes. Suri, haz feliz a Cristiani. Cristiani, haz feliz a Suri. Ambos háganse felices y hagan felices a otros. Posiblemente serán felices ustedes. Sigan pasándosela bien y que vivan los novios. Felicidades a todos y enhorabuena. A ver, ¿me regalan una foto? Listo. Okay. A todos los presentes, que se pongan de pie y que levanten su copa para que podamos brindar con la pareja que hoy ha unido sus vidas para siempre, en acto del deseo de que sean felices y gocen con ellos la felicidad, la salud. Una, dos. Tres, salud. Fuerte los aplausos también. Gracias pues. Démosle pues un caluroso aplauso aquí a la pareja de profesores que pues dirigieron esta hermosa ceremonia. Muchas gracias, bienvenidos, vamos a pasarla bien. Aplausos pues para estas grandes personas que contribuyeron en este hermoso enlace matrimonial. Vamos a avanzar mientras tanto con más temas, con más alegría musical. Somos Musical Ríos, con mucho cariño para todos ustedes. A ritmo de charanga, aquí mi compadre. Ay, hace tiempo era mía, toda vez su sonrisa es que yo me siento y hoy cuando el... Thank you.
Indice por este gran evento que están haciendo, que pues la sigan disfrutando, que yo les deseo lo más, que sean felices, que esta unión sea para siempre y hasta que Dios los separe. Deseo de todo corazón que sean muy felices y que nunca pierdan la comunicación. Soraima y a Cristiani les deseo lo mejor, que sean muy felices y Dios los bendiga. Cuídense mucho. Dejando el matrimonio de Cristiani y Soraima, felicidades en esta noche tan especial para ellos y le deseamos toda la felicidad del mundo. Se la pasen bonito. Gracias. Y este, ¿cómo se llama este, para él y su esposa? Y este, me da cuánto gusto y este, un honor por haberlos conocido desde mi niñez, desde su niñez. Bueno, amigo, desde siempre, desde pequeños hemos convivido, desde la primaria tuvimos una gran amistad. Es un gran honor haber venido aquí a tu fiesta, porque fuiste como un hermano para mí, igual hermano, colega, todo el tiempo. Formamos una banda, nos congregamos, Edwin, tú y yo, y otros amigos que no vinieron desafortunadamente, pero te deseo lo mejor de tu boda, tu vida matrimonial, y que tengas una vida excelente con su naming. Se verá que te quiere y cuida, y sea lo que sea, sea niño o niña, te prometo que va a ser mi ahijado, ahijada, ¿sale? Cuídate mucho, amigo, te quiero mucho. Hasta inclusive te puedo decir que te amo, que fuiste como un gran hermano, un gran amigo. ¿Sale? Cuídate mucho, disfruta tu fiesta, menudo luna de miel. Adiós. Felicidades a los novios y que vivan felices. Felicidades para los novios, que Dios los bendiga y les sean muy felices. A nombre de la familia Santo Roca les deseamos muchas felicidades y que sean muy felices. Gracias. Y Soraima, por este día que se filias con ustedes. Felicidades, odontología, siempre siempre guapo. Gracias a todos. Para mí, el día de hoy es un día muy especial e inolvidable, porque se está casando mi único hijo, el hijo que tanto quiero y que me siento muy feliz, y que solo le pido a Dios que sea feliz y que su matrimonio sea para siempre, y que le dé mucho amor a sus hijos, y que Dios le dé mucha vida y salud para que él vea crecer a sus hijos y los ame y los quiera mucho junto con su esposa, y que sepan vencer todos los problemas que existen en la vida para que ese matrimonio exista para siempre. Venimos de Juchitán, somos padrinos de Cristiani, el novio. Nos da mucho gusto convivir, compartir con esta gente de Huatulco y de la Barra de la Cruz. No nos queda más que agradecer la atención, hay mucha atención, eso sí, pues agradecido y estamos muy contentos, gracias. Me dio gusto venir a Huatulco de mi hijado de bautizo. Me dio gusto haber visto mucha gente, muchas gracias. Que sea muy feliz
muchas gracias, que le dé muchas gracias a Dios, que su madre, solo su madre, como padre, le dio todo el cariño que él quería. Como otro que viene de siendo padre ahorita, no hay nada. Que sean felices, lo mejor. Y me empiezo a transformar. Me sube la